a presentar este proyecto, que es un proyecto europeo financiado por un programa que es el Interreg SUDOE, titulado Circ Rural 4.0, y básicamente las palabras clave de este proyecto son tres, que son economía circular, que ha salido ya en alguna presentación, industria 4.0 y depuración de aguas residuales en el contexto del ámbito rural. Bien, estructura de la presentación, sí que quería un poco, igual lo conocéis, pero quizás quería daros una pequeña definición de lo que es la economía circular. Igual la mayoría lo conocéis, pero por saber de qué estamos hablando. Frente a lo que sería un modelo económico lineal, en el que de alguna manera el crecimiento económico está totalmente correlacionado con el uso de recursos naturales, es decir, un aumento de un crecimiento de la economía implica un mayor uso de los recursos naturales y por tanto también una mayor generación de residuos. El modelo de economía circular lo que trata es de desacoplar el crecimiento económico del uso de recursos naturales. Por eso se habla de esa circularidad, ¿no? Es decir, lo que serían los recursos naturales o las materias primas, se trata de que su tiempo de vida sea el mayor posible. Entonces ahí aparecen los conceptos de reutilización, reciclado, etcétera, etcétera. Básicamente hasta ahora hemos venido de un modelo de economía lineal. Existe todo un nuevo paradigma, sobre todo aplicado a la industria, ¿eh? Porque, a ver, nosotros creemos que el reciclado y la reutilización es algo que afecta a las personas, ¿no? Y es verdad también, pero dentro de la industria es muy importante cómo intentar que lo que es el residuo que produce una industria puede convertirse en una materia prima para otra industria. Y eso, ahí es donde aparece el concepto de circularidad, mayor tiempo de vida de los recursos naturales. La industria 4.0, que es otro tema, que es otra palabra, otro palabro de ahora, ¿no? que seguramente lo habéis leído en un montón de sitios, básicamente es cómo explotar. Bueno, 4.0 viene de la cuarta revolución industrial, ¿vale? No ha habido, nos hemos saltado la tercera, primera, segunda, y hemos pasado de la segunda a la cuarta, pero bueno, la industria 4.0 básicamente consiste en cómo explotar todo lo que es las tecnologías de la información, el Internet de las cosas, lo que ahora habréis oído hablar un montón de la inteligencia artificial, el Big Data, la realidad aumentada, todo ese tipo de tecnologías, cómo utilizarlas en la industria para hacer que los procesos industriales sean mucho más eficientes, para poder predecir, por ejemplo, cuando una máquina se puede deteriorar, para optimizar los procesos de mantenimiento en los procesos industriales, etcétera, etcétera. Vale, entonces, nosotros básicamente en este proyecto lo que intentamos hacer es cómo llevar estos dos conceptos de la economía circular y la industria 4.0 a la depuración, al ámbito de la depuración, y en particular en el contexto de las zonas rurales. Bien, bueno, unos datos del proyecto. Básicamente es un proyecto en colaboración, bueno, luego saldrá en una transparencia, creo que somos 9 socios. Interreg SUDOE es un programa que promueve la colaboración entre entidades del sur de Francia, entidades de España y entidades de Portugal. Es un bueno, aquí veis, el proyecto está en torno al 1.800.000 y lo que nos financian es 1.300.000, no al CEIT, ya nos gustaría a los 8 o los 9 socios que estamos en el proyecto. Es un proyecto de 3 años y aquí podéis tener la página web de la dirección de la página web del proyecto. Bien, antes de pasar al proyecto, sí me gustaría explicaros, a ver si os puedo explicar, sin entrar en muchos detalles técnicos, lo que es la depuración como punto de referencia, cómo es la depuración de las aguas residuales en las ciudades. Porque hay un tema que tenéis que tener
en cuenta. Para que os hagáis una idea, el número de instalaciones de depuración que hay en un país o que hay en Europa, podemos decir que el 5% de las depuradoras tratan más del 70% de la carga contaminante que se genera. Es decir, que son las grandes ciudades. O sea, las grandes ciudades o ciudades por encima de los 100.000 habitantes son relativamente pocas en porcentaje, pueden ser un 5% de lo, o un 10%, pero sin embargo, la carga contaminante respecto a toda la carga contaminante que se genera de agua residual es el 80%, el 70%, no sé el número exacto, pero bueno, muy alto, ¿vale? Entonces, la depuración en las grandes ciudades, desde un punto de vista también de la evolución, hasta hace muy poco, las depuradoras, su función era eliminar los contaminantes que tenía el agua residual antes de verterlos a un cauce receptor, fuera el mar, el río, un lago, etcétera. Es decir, el agua residual era percibida como una fuente de contaminación. ¿Cuáles son los contaminantes del agua residual? Pues son principalmente tres: materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Entonces, ¿cuál era el objetivo de las depuradoras? Eliminar esos contaminantes. Ese era el objetivo. Hace unos años surgió el tema de la... aparecía el primer concepto de sostenibilidad que fuera, era el de la eficiencia energética. Es decir, las grandes depuradoras, para depurar ese agua residual, tienen que inyectar aire, tienen que inyectar oxígeno. Entonces, eso implica unos costes importantes, unos consumos energéticos importantes. Claro, la pregunta era, ¿podemos conseguir la depuración, podemos conseguir los niveles de depuración que me piden inyectando menos oxígeno? Pues empezó a trabajar el tema de la eficiencia energética, ¿vale? Y recientemente, con el paradigma de la economía circular, aparece un nuevo concepto que es, vale, y si vemos los contaminantes que tiene el agua residual como en lugar de verlos como un residuo, los vemos como un recurso que lo podemos recuperar y reutilizar. Por ejemplo, la materia orgánica se puede convertir en metano. Mediante un proceso de digestión anaerobia se puede convertir en biogás, y el biogás en metano, y el metano se puede utilizar como combustible, se puede convertir en electricidad, ¿vale? El nitrógeno y el fósforo se puede ver también como un recurso. Es decir, si en lugar de eliminarlo, somos capaces de recuperarlo del agua residual, podemos crearlo fertilizantes de tipo orgánico frente a los fertilizantes de tipo mineral. Vale, entonces, ahí, en todo este contexto de la economía circular, se está trabajando muchísimo en la redefinición de las depuradoras. De hecho, en Estados Unidos ya se ha cambiado el nombre a lo que se llaman plantas de tratamiento de agua residual, se les ha cambiado el nombre por instalaciones de recuperación de recursos, ¿vale? Porque hacia ahí va el mundo de la depuración. Evidentemente, ¿dónde se está trabajando más? Pues en las grandes instalaciones. En las grandes instalaciones. ¿Por qué? Porque las grandes instalaciones son las que tratan la mayor parte de la carga contaminante y consumen la mayor parte de la energía. Pero, claro, eso también crea un problema, y es que crea una brecha tecnológica entre lo que es el ámbito urbano y el ámbito rural. El proyecto básicamente lo que persigue es cómo intentar llevar o replicar los conceptos que ya se están aplicando o se empiezan a aplicar en las grandes depuradoras a pequeñas depuradoras en el ámbito rural. Antes ha salido el tema en alguna presentación de que pero si existen ya tecnologías para reciclar, ¿por qué no se utilizan? Vale, aquí hay un tema importante. Muchas
temas, para muchos temas existen soluciones tecnológicas. Sin embargo, un reto importante es cómo hacer esa solución tecnológica económicamente viable. Porque no todas las soluciones tecnológicas, luego cuando haces números, son económicamente viables. Vale, entonces, por ejemplo, en las grandes depuradoras, ¿cómo se aborda el tema de la recuperación de recursos? Pues se aborda en la propia depuradora. Es decir, en la propia depuradora, esto es un dibujo de la depuradora, más o menos aquí está el tratamiento que depura el agua. Hay una cosa importante en las depuradoras, que se genera un subproducto que se llama lodo, que también hay que tratar, el lodo de las depuradoras, no sé si os suena. Bien, pues la forma de abordar la recuperación de recursos en las grandes depuradoras es remodelando y haciendo cambios in situ en la propia depuradora. Entonces, en la propia depuradora, en las depuradoras grandes, podemos encontrar unidades de tratamiento que producen biogás. Encontramos también, bastante a menudo, instalaciones de cogeneración que cogen el biogás y lo transforman en calor y en electricidad, que se usa, esa electricidad se usa para abastecer el consumo energético, bueno, y el calor, pero la electricidad se usa para abastecer la demanda energética que tiene la propia depuradora. ¿Vale? También se empiezan a instalar unidades que son unidades de precipitación, que se llaman, que son capaces de coger el fósforo y el nitrógeno y crear precipitados en forma de llamadas estrubita, que se pueden utilizar, como he dicho antes, como fertilizantes de tipo orgánico. Bien, la pregunta es, ¿se puede replicar este concepto en las pequeñas depuradoras? ¿Se puede de forma una réplica exacta? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque, y pues por un tema puramente económico, no técnico, porque las depuradoras rurales son pequeñas, tratan muy poco agua residual. La cantidad de agua residual que trata una depuradora en una zona rural es muy pequeña. Entonces, si nosotros, claro, para tú construir una instalación de cogeneración en una pequeña depuradora y generar electricidad, claro que lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. Ahora bien, no te salen los números. Los costes de inversión que tienes que gastarte para poner una instalación de cogeneración en una pequeña depuradora y el tiempo de retorno de la inversión, no te salen los números. Porque para que te salgan los números, la cantidad de biogás que tienes que producir tiene que ser suficientemente grande. Y una depuradora pequeña no tiene capacidad para producir todo ese biogás porque el caudal de agua es pequeño. Vale, entonces hay que buscar soluciones alternativas. ¿Cuál es la solución que, bueno, básicamente, dicho esto, el objetivo del proyecto es cómo intentar transformar las depuradoras en las zonas rurales en instalaciones que sean capaces de recuperar recursos, es decir, de producir biogás y de crear fertilizantes o recuperar el nitrógeno y el fósforo. Bueno, aquí habla de, es una transformación importante, conseguir esto es una transformación importante porque por cómo se gestiona ahora mismo el agua residual en las pequeñas, en el ámbito rural, por ejemplo. Claro, si comparamos una, claro, vosotros podéis pensar que las depuradoras son todas iguales, pero una gran depuradora, primero, tiene personal las 24 horas del día, personal de operación. Una pequeña depuradora se diseña para que sea robusta y para que haya los mínimos operarios posibles. No puede haber personal in situ las 24 horas del día. Entonces, la forma en la que se diseña o se dimensiona una depuradora pequeña no tiene nada que ver con la grande. Otro aspecto que es importante, una depuradora grande se diseña a mínimo volumen. ¿Por qué? Porque ocupa mucho espacio. Una depuradora grande ocupa tanto espacio que
es importante diseñarla con el mínimo volumen que es capaz de tratar todo el agua que tiene que tratar. Sin embargo, una depuradora pequeña es lo contrario. Como es pequeña y ocupa poco espacio, y normalmente el espacio no es un factor limitante en diseño, se diseña grande, se sobredimensiona, sabiendo que es sobredimensionando es más robusta. La depuradora es mucho más robusta. ¿Vale? Entonces, son cuestiones que uno ve las depuradoras y le parecen iguales, pero no tienen nada que ver, porque las condiciones de diseño y operación son totalmente distintas. Bien, entonces, ¿cómo conseguimos? La pregunta es, ¿cómo conseguimos ese modelo que es capaz de producir biogás y recuperar nitrógeno y fósforo que se está empezando a aplicar en las zonas de depuradoras? ¿Cómo conseguimos hacerlo en las pequeñas, en las depuradoras, en el ámbito rural? Bueno, pues la solución es la siguiente, la solución que planteamos es la siguiente. Las depuradoras están, la depuración en el ámbito rural está muy fragmentada, es decir, nos encontramos muchas pequeñas depuradoras, cada una tratando poco caudal, pero la suma de todas las depuradoras, ya la cantidad de caudal que tratan ya no es tan pequeño, puede ser importante, ¿vale? Después, otro segundo concepto que tenemos en el ámbito rural. En el ámbito rural también es común que haya mucha industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria produce residuos de tipo orgánico que también son susceptibles de producir metano, producir biogás, producir metano. Vale, entonces, ¿qué es lo que se plantea en este proyecto? En este proyecto se plantea explotar los residuos orgánicos agroalimentarios, la capacidad que tienen de producir biogás, y la fragmentación que existe en las depuradoras en el ámbito rural, para crear un tratamiento centralizado que sea capaz de, es decir, en vez de colocar lo que hemos hecho, en lugar de colocar una digestión anaerobia en cada depuradora, que no salen los números por tamaño, crear una digestión anaerobia centralizada que trata todos los residuos, que los lodos que se generan en las depuradoras, más los residuos agroalimentarios. Y con ese concepto los números salen, empiezan a salir, porque ya la cantidad de energía que se puede producir con todas las depuradoras, pues ya no es tan pequeño. ¿Vale? Básicamente, la solución técnica tiene cuatro grandes productos, digámoslo. En el proyecto se plantean el desarrollo de cuatro productos importantes. El primero es diseñar un sistema de control automático en todas las depuradoras rurales. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Primero, esto también son temas más técnicos, pero para recuperar el fósforo en una depuradora, hace falta crear unas condiciones especiales que hagan que ciertas bacterias crezcan, se llaman bacterias acumuladoras de fósforo, y con esas bacterias somos capaces de que el fósforo que hay en el agua residual lo acumulen estas bacterias, y a partir de esa acumulación luego producir los fertilizantes. Claro, una forma de hacerlo es con una forma de conseguir esto es haciendo cambios de diseño en la depuradora. Es decir, poniendo tanques, sería necesario crear unas condiciones operacionales de tipo anaerobio, y lo que habría que hacer, una posible solución, es construir unos tanques que funcionen en condiciones anaerobias para fomentar ese crecimiento de esas bacterias. Bueno, eso se puede hacer, pero requiere unos costes de inversión importantes. La segunda opción es buscar planteamientos de bajo coste, y es intentar, por medio de sistemas de control automático, crear
crear esas condiciones anaerobias para promover el crecimiento de estas bacterias. Bueno, pues es lo que se va a hacer en este proyecto. Es decir, sin necesidad de invertir en cambios de diseño de la depuradora, sino solamente mediante añadiendo inteligencia a la forma de operar la depuradora, vamos a intentar conseguir que la depuradora sea capaz de coger el fósforo del agua residual y captarlo y que se quede en el lodo, de la depuradora. ¿Vale? El segundo producto es el sistema de tratamiento centralizado para obtención de biogás. Esto es una planta de digestión anaerobia, que su propósito es tratar tanto el lodo que ya tiene fósforo, esos lodos que en las depuradoras ya tienen fósforo acumulado, llevarlos a esta planta de tratamiento, mezclarlos con los residuos agroalimentarios y de esa forma ser capaces de producir metano y a la vez el fósforo recuperarlo en forma de precipitados. Bueno, hay que entrar en temas de unidades de tratamiento de precipitación química, pero bueno, la idea es que seríamos capaces de coger el fósforo que hay en el lodo y extraerlo y crear precipitados que se pueden utilizar como fertilizantes. Y después, dos productos complementarios sería intentar, bueno, se va a trabajar en el desarrollo de una herramienta software de análisis de datos relacionado con el tema de la digitalización. Es decir, la idea es crear una herramienta software que capture los datos de todas las depuradoras, centralice los datos y con algoritmos de análisis de datos cree esos datos brutos, los convierta en información que sea fácil para interpretar, que facilite la interpretación de qué es lo que está pasando en cada depuradora. Incluso poder comparar unas depuradoras con otras, etcétera, etcétera. Y la última herramienta es una software de análisis de... Esta es otra herramienta software, es una herramienta complementaria que es básicamente nosotros el proyecto. Evidentemente no vamos a construir una planta centralizado a escala real. Lo que vamos a hacer es una escala piloto que demuestre que es factible la producción de metano y la recuperación o la producción de fertilizantes. Pero si eso se ve, si la conclusión al final del proyecto es que eso es factible, la siguiente pregunta es, vale, vamos a diseñar una instalación real. Primera pregunta. Vale, centralizada, sí. ¿Dónde la ponemos? ¿En qué zona la ponemos? ¿Dónde la colocamos? ¿En toda una región, un área rural? ¿Hacen falta una grande o hacen falta dos más pequeñas? Bueno, pues para eso hace falta una herramienta que ayude a tomar esa decisión. Entonces, eso es lo que se va a hacer con el producto 4. Es una herramienta que de alguna manera va a ayudar a que, por ejemplo, en una planificación rural, ayude a decidir dónde habría que geográficamente ubicar la instalación del tratamiento centralizado. Para eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, factores como los costes de transporte. Claro, por ejemplo, la depuradora, los lodos de las depuradoras y los residuos de las industrias hay que transportarlos, y eso implica unos costes. Entonces, ¿dónde es mejor ubicarla? Pues, no, pues lógicamente donde se generen más residuos o donde se generen más lodos, ¿no? Lógicamente. Bueno, hay que tener todo en cuenta para que la solución sea ambientalmente sostenible también. Bien, básicamente el proyecto tiene tres casos de estudio. Uno está en Toulouse, otro está en Badajoz y otro está en la zona de Lisboa. Vamos a instalar controladores automáticos. El primer producto que os he comentado lo vamos a instalar en cuatro depuradoras distintas. Dos están en Badajoz, una en Francia y otra en Lisboa. Después, las entidades
del agua, que son una francesa, otra la de la Diputación de Badajoz, que es la entidad que gestiona el agua en la región de Badajoz, y luego está una entidad del agua en Portugal, Aguas do Tejo Atlántico. Y luego estamos centros tecnológicos, estamos el CEIT, una universidad que es francesa, que es INSA, CETAEX es un centro tecnológico, está en Badajoz, y un centro tecnológico gallego que es ITG, y luego otra universidad que es la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa. Y luego para la comunicación está la Agencia EFE. Esos somos los socios del proyecto. Bueno, el plan de trabajo, básicamente GT son los grupos de tareas, cómo están planificados a lo largo de los 3 años que dura el proyecto. Pues los 2 primeros están orientados al tema de control, lo que os he comentado. Básicamente es cómo vamos a introducir inteligencia en las depuradoras para conseguir que el fósforo se pueda recuperar. También otro tema importante, para reducir, también otro tema importante, la inteligencia también va a estar orientada a reducir también el consumo energético asociado a la inyección de aire en las depuradoras. Y las 4 depuradoras donde se va a instalar, Taínos Fregenal en Badajoz, Charneca en Lisboa y Vilora en Toulouse. La planta de tratamiento centralizada de codigestión, aquí esta figura que veis aquí, esa imagen que veis ahí, es la planta piloto que hemos construido, que ya está construida y ya está instalada en Badajoz. Bueno, este elemento que veis aquí es la unidad de digestión anaerobia, la que bueno, está ahí aislada térmicamente porque tiene que estar, la digestión anaerobia tiene que funcionar a 35 grados para que sea efectiva. Y bueno, y aquí están estos elementos que aparecen aquí, son las unidades de recuperación de fósforo. Y los otros dos, esta es la herramienta de análisis de datos para trabajar, ¿vale? Pues ya veis aquí el aspecto que tiene la herramienta software, pues con visualizaciones para facilitarla. Bueno, se está empezando a trabajar, ¿eh? Esto todavía no está terminado, pero bueno, la idea es un poco que el aspecto visual de la herramienta sirva también para facilitar lo que os he comentado antes, la interpretación de qué es lo que está pasando en cada depuradora. Y por último, bueno, la parte de la herramienta de software para la toma de decisiones todavía no ha empezado, eso empezará cuando tengamos las conclusiones de cómo funciona el tratamiento centralizado. Pero bueno, la idea al final es que una vez que hagamos esta herramienta la validemos para los tres casos de uso, para Badajoz, para Lisboa y para el sur de Francia. Y esto es todo. Bueno, aquí tenéis, bueno, tenéis la página web, la cuenta hay perfil en LinkedIn, os podéis informar de las noticias del proyecto y nada más.